Hola, qué tal amigos de Total Box. Soy Checo Betancourt desde San Luis Río Colorado, Sonora, y pues estamos muy contentos, señores. Vamos a platicar ahorita, pues de lo que estuvimos mirando desde el viernes, un fin de semana de mucho boxeo, pero sobre todo un fin de semana muy, muy productivo para el boxeo mexicano, señores. Eh, ganó Oscar Valdés. Yo había puesto eh, esta, esta imagen por aquí, creo que ya la, ya la quité. Ganó Oscar Valdés, ganó Pitbull Cruz. Ah, no, aquí también. Eh, puse mexicanos en acción el viernes, dimos nuestro análisis y nuestros pronósticos, y, y pues ahí está, señores. Pitbull Cruz es el nuevo campeón eh, del mundo en las 140 libras al derrotar en una pelea súper emocionante para los mexicanos. A, a, a este a este Bocón llamado Rolly Romero. Ya es campeón súper ligero, ya está ahí en las imágenes donde aparece Devin Geni Teófimo López, Subriel Matías y ya está ahí y saca el Pitbull Cruz. Ahorita voy a ponerles la imagen y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la idea de que Pitbull Cruz se le haya, se le haya cumplido el sueño de ser campeón del mundo. Eh, un chavo que lo merece, lo dije en un video que subí. Vayan a, a, al canal de Total Box y, y y denle like a ese video que va subiendo, que, que acabo de subir hace unos unos momentos. Eh, yo estoy muy contento por Isaac el Pitbull Cruz. Estoy muy contento por porque es un chavo de mucho trabajo. Es un chavo que se merece esto que le está sucediendo. Se merece eh, que la vida lo haya premiado por ser campeón del mundo. Y pues vamos vamos a, a empezar a leer los mensajes. Enrique Ramón Moscoso dice: Saludos amigo histórico fin de semana para el boxeo mexicano. Gracias al título mundial del zurdo Ramírez México logra tener campeones mundiales en todas las divisiones. Sí totalmente de acuerdo. Lo del zurdo Ramírez también. También fue, fue muy bueno recordar que ya es el, el primer campeón mundial en, en, peso, en peso crucero. Anoche se, se coronó Gilberto el zurdo, el zurdo Ramírez, derrotando, derrotando por decisión unánime a Arsen Gulamirian. Este hombre, creo que era de Uzbekistán, de Armenia, era, es armenio, pero pues ya es un hombre avecindado en Francia. Un buen combate, un buen combate del Zurdo Ramírez, sobre todo los primeros. Los primeros rounds, empecemos dándole like a la transmisión y suscribiéndose a Total Box y, y a golpes de poder en todas sus plataformas, señores. Eh, ya saben que nosotros estamos aquí eh, siempre trabajando para, para ustedes. Últimamente le hemos le hemos pegado muchísimo, eh, muchísimo a, a, estas, a estas transmisiones, y, y me gusta, me gusta mucho la idea de que estén ustedes con, con nosotros. Anoche narramos con, con Juan Obregón. Y, y fue, fue espectacular, la verdad. De, me gustó mucho la manera, la manera en que la gente nos acompañó, la manera en que la gente estuvo con nosotros, y sobre todo en cómo se metió, se metió a la, a la pelea con nosotros, y eso, eso, eso a nosotros nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Pues les recuerdo que le den like a esta transmisión, tenemos que cumplir con nuestros compromisos, señores. Eh, recuerden, recuerden que este, que este. Espacio es presentado eh, pues por Spot Color Printing Service, los mejores en la Ciudad de Mexicali, Baja California, en impresiones en camisetas, en gorras, en tazas, en vasos y todo tipo de trabajos de diseño y de impresión. Así que si necesitas imprimir tu marca o poner tu logo en algún lugar, solo debes de llamar al 686-241-2765. Repito el número, señores, para que te hagan un presupuesto seis ocho seis dos ya lo sabes Spot Color Painting Service son los mejores de Mexicali Baja California de San Luis Río Colorado y de todo de todo su valle señores y pues vamos entrando un poquito o un muchito al tema dice hacer Boxing, y qué pasó todos van con si y fundora y fundora ganó sí 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 el batacazo del año el batacazo del año eh, eh, una pelea mi querísimo eh, Richard, Richard Espada, que tuvo ahí los, los famosos intangibles que dice Claudia Trejos, ¿no? ¿Qué son los intangibles? Eh, tú puedes decir, ¿sabes qué? Para mí va a ganar Team su porque es, tiene más, mayor poder, le gusta, le gusta ir al, al, al choque, es, es más veloz, bla, bla, bla. Pero los intangibles son un cabezazo, una descalificación, un golpe bajo y anoche el intangible de, del codazo en, en la cabeza. Nunca le pudieron quitar eh, la sangre, nunca le pudieron cortar la hemorragia al, al, al chavo de, de, de Australia, Tim Sioux, hijo del gran Costa, Costa Sioux. Y, y tenemos que decirlo que sí fue, sí fue un, un, un factor, no podemos negarlo. Se, se quitaba la sangre con el guante y ahí pierdes medio segundo donde podías recibir golpes, incluso estuvo sucediendo. Pero no podemos quitarle mérito a, a, a Sebastián Fundora, que, que estuvo pistoneando y pistoneando y pistoneando toda la noche. Esa era su asignatura, era, era lo que tenía que hacer y lo hizo, lo hizo muy, pero muy bien. Eh, dice Héctor Villarreal, ¿qué tal, Checo? con placer como siempre. Saludos de Sinaloa, México. Saludos de Sinaloa. Gracias a Héctor. Hacer el y felicidades a todos los mexicanos, sí, totalmente contentos todos. Eh, Julio César Rey Martínez retuvo su título también del. Del CMB empezó, empezó Mosca en un combate muy emocionante, en un combate que, a ver, aquí tengo la tarjeta, que sí había ganado Rey Martínez para mí, eh, y no, la estuve calificando 114 a 112, que me tocó eh, cuando empezamos la, nuestra transmisión, me tocó ahí. Eh, no les voy a decir que la narré, porque al final de cuentas yo no soy narrador, pero ahí lo estuvimos comentando. En un buen combate contra Angelino Córdoba, un, un, un muchacho muy, muy, muy bueno y con muchas ganas de, de ganarle a, a, a Julio César Rey Martínez. Sin, sin embargo, para mí estuvo bien la, bien la decisión. Para mí ganó bien, recibió muchos golpes, sí, 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 es verdad. Sin embargo, sí, para mí sí era el triunfo. Héctor Villarreal dice fin de semana dorado y éxito 4, 4 sobre 4 para el boxeo mexicano. Eh, dos nuevos campeones, un nuevo campeón mundial interino y si Navarrete gana en ligero y deja vacante, Oscar será campeón absoluto, totalmente Héctor, totalmente eh, es verdad todo lo que dices y, y, y vamos aumentando, vamos aumentando. Ya puso ahí los nombres Chava Rodríguez de los, de los campeones ahorita, ahorita se los voy a poner aquí para, para que lo para poder leer quiénes son quiénes son los los los, los campeones actuales de, de méxico siempre Chava Rodríguez es oportuno siempre Siempre pon, haciendo las cosas bien, a mí me gusta mucho el estilo de, de, Chava, de Chava Rodríguez, que, que por cierto, pues me dijo que iba a estar con que iba a estar con nosotros. A, a ver, a ver si, si se nos hace ya que Chavita Rodríguez eh, pueda, pueda acompañarnos ya por fin en un en un en un en vivo. Me encantaría platicar, platicar con él. Aquí, aquí está la lista, miren, aquí está la lista. Eh, Rey Martínez, campeón de la 112 del Consejo Mundial de Boxeo, Gallo Estrada, 115 del Consejo, Carlos Cuadras con un asterisco porque es interino, Rafa Espinosa, 126 de la OMB, también del, del, del CMB, Carlitos Cuadras, eh, Rey Vargas, de la 126 del Consejo Mundial de Boxeo, Menado López, también de la 126 del Consejo, Oscar Valdés, interino de la OMB, 130, Vaquero Navarrete, 130 absoluto de la OMB. Pitbull Cruz 140, me encanta leer esto, me encanta, me encanta, soy feliz, soy feliz leyendo que el Pitbull Cruz es, es campeón del mundo. Canelo Álvarez 168, AMV, CMB, Fibio MB es el indiscutido de, de, los, de los pesos medianos, y zurdo Ramírez, zurdo Ramírez, que, que es el primer campeón en la historia en ser en, en, en coronarse en peso, en peso crucero, y pues tenemos que darle su, su crédito al zurdo Ramírez, que, que lo hizo bien, que lo hizo bien y ya es campeón. Eddie sí dice bendiciones, saludos al chat. Dice, felicidades, Checo, la narración de tu invitado contagió toda la emoción, Alberto Díaz. Sí, estuvo muy emocionante, es muy buen narrador, Juan Obregón, y, y pues es parte de Total Box, es parte de Total Box, Juanito Obregón. No, no vamos a decirle invitado, mi querísimo Alberto. Checo, ¿cuántos campeones mexicanos tenemos activos en la en la actualidad? Pues acabo de poner, de poner la imagen de esta lista que te digo que, que fue Chava Rodríguez. Viene siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve absolutos y dos interinos. Tenemos nueve, tenemos nueve. Voy a, voy a tratar de hacer la imagen para ya ponérselas un día. Pues somos, no somos eh, tenemos nueve campeones del mundo. Denle like a la transmisión, por favor. Somos 88 personas y tenemos 14 likes. Ayúdenos a que crezca Total Box. Señores, eh, llegamos a mil seguidores en Total Box. Eh, quizá no somos el gran canal, quizá, no, pero para mí la verdad es un, es un gran logro y gracias gracias a ustedes hoy amanecimos con siete mil seguidores eh, vamos por los diez mil y después pues hasta donde tope señores porque nosotros vamos a seguir con esto Héctor Villarreal dice Héctor Ramón noticias de la madrugada los dos hermanos Chidioca pelearon en Japón defendiendo sus títulos mundiales y uno de ellos perdió por decisión Japón se queda con ocho campeones y México lo supera con nueve wow gracias por la noticia mi querido Héctor no no lo sabía eh, saludos, el zurdo haciendo historia a pesar de que no me gustó su pelea. Recibe muchos golpes el zurdo, pero ganó bien. Mario Brito, excelentes comentarios para un buen café o una cerveza. Salud, salucita, salucita, lo que te quieras tomar. Y si te puedes cambiar a, a YouTube, mi querísimo Mario Brito, a Total Box, nos haces un gran favor. Nos haces un gran favor para, para hacer crecer esta comunidad y, y, y suscríbete, por favor. Y así esa pelea de ti me huele a revancha con mi muchacho Fundora. Puede ser. Puede ser. Bueno, bueno. Dice Elmer Pérez. Saludos desde Lima, Perú, saludos. Eh, dice Liafares Picas. La madurez de un boxeador fundora de ser noqueado a ser campeón del codazos, circunstancia fundora, nariz rota. Sí, 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 fue un gran combate, fue un combate sangriento. Fíjense que tengo una imagen aquí muy, muy, muy fuerte, la voy a, la voy a poner. Me acabo de, me acabo de acordar, la puse aquí en mi, en mi, en mi página. Esperan, déjenme, déjenme. Déjenme buscarla. Oigan, y, e increíblemente un, un, un juez tenía ganando a Rolly Romero, señores. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? E, e, eso sí, sí es increíble. Eh, la verdad, eso, e, eso sí me llama a mí muchísimo, muchísimo la, la atención. Se me hace algo pues totalmente salido del cuento como decimos por acá muy 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 mal de ese, de ese juez aquí está vean esta imagen señores vean esta imagen para los que para los que no, no creen que el boxeo es un, es un deporte dramático es un deporte fuerte es un deporte muy pero muy duro yo siempre digo que es como la vida misma no que eh, lo que tiene de duro lo tiene de bello un gran combate un gran combate sangriento pero eh, pues Sebastián Fundora se, se coronó, se coronó bien. Dice Gilberto Suro Ramírez le dio clase a Goulamirian 118, 110, las tres tarjetas, aunque la casaca lo vio 115, 113, hicieron enojar a mi Arnold. Dice Héctor Héctor Villarreal. Yo la pelea no la pude calificar porque ya la agarramos en el round número 8. Cuando terminó la de Pitbull, nos cambiamos y, pues, nada más ahí pudimos eh, comentarla. Dice eh, hacer eboxing. Yo, en mi predicción, di ganar a Fundora, pero la verdad no me imaginaba la, la cortada con todo y eso, un corazón muy grande de Guerrero, Fundora tiene el producto H y una gran victoria. Sí, sí, sí. Maurillo, Maurillo Herrera, Arellano. ¿Y qué pasó con Oscar? ¿Por, lo, por qué lo haces menos? Sí, 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 aquí, aquí puse a Oscar Valdés. La primera imagen puse que, que habían ganado los, los cuatro mexicanos que, que, que estaban estaban disputando, no, 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 para nada para nada también y, y, y en la lista ahí está Oscar Valdés también eh, en la 130 de la OMB pero es, es interino no, para nada, lo van a estar haciendo menos de mis boxeadores favoritos históricamente Mauri, Maurilio ayúdanos Maurilio yéndote a YouTube y suscribiéndote a Total Box, denle like a la transmisión muy poquitos likes señores denle like, ayúdenos con eso y suscríbanse a Total Box, estamos creciendo señores, estamos creciendo Ahorita acabo de platicar con, con Julio César Rey Martínez, eh, pero pues lo de los boxeadores, te siguen el rollo y te dicen, ahí voy, según esto iba a entrar ahorita, y ya le dije que estoy al aire, pero me contestó. ¿Cómo estaba Una disculpa por apenas contestar, sí, era más de que me acomodarme todo y todo, y le aviso, ¿no? Como a mediodía, por favor, muchísimas gracias. Pues ya le dije que estoy aquí al aire a Rey Martínez, eh, ojalá, ojalá entrar, ojalá entrar, y pues sería un bombazo entrar ahorita a tener a Rey Martínez aquí. Dice Jorgito: Hola Checo, vi que hoy subiste un video, qué bueno. Si ya empiezas a subir videos, también ya era de que empiezas a hacer crecer este buen canal de boxeo. Muchas gracias, lo que pasa es que yo lo que no tengo es tiempo, mi querísimo Jorgito. Ahorita estoy de vacaciones, pero, pero pues sí, sí, ahorita que estoy desocupado, le ando metiendo ahí un poquito más de más de más de tiempo a este canal, que, que pues, la verdad es el. Es mi, es mi pasión, es mi pasión y, y me encanta, me encanta. Denle like a la transmisión, señores. Eh, Vox dice Jorgito. Sí, sí, sí. Y el camarón se pega que show. Pues el camarón también me prometió me prometió una entrevista, pero no, no es campeón del mundo aún, camarón. Dice saludos a todos, dice Aarón Ramírez. Cámbiate a YouTube, mi querísimo Aarón. Ya querías entrar a pegarle también al rol y cuando paró la pelea yo también me emocioné, mi checo. Sí, fue un momento muy, muy grande para mí. Eh, Saben que yo estuve a punto de decirle a Juan Obregón que no, que no narráramos porque yo tenía ganas de ser espectador esa, esa noche, porque al final esto, esto yo no lo veo como un trabajo, pero pues es una, sí tienes cierta, cierta responsabilidad y siento obliga, cierta obligación de estar aquí con ustedes y, y, y concentrarme en la, en, la, en la tarjeta y cosas así, pero sí, sí me emocioné muchísimo. Y saque Pitbull Cruz se merece se merece todo lo que le está pasando ayúdenos con su like señores ayúdenos con su like no sean así no sean codos no sean codos de likes por favor eh, vamos a seguir leyendo sus comentarios que es lo que más me gusta que participen eh, y el se todos ya que sí. Enrique Ramón Moscoso ojo al dato el zurdo Ramírez ha sido el primer campeón mundial mexicano en supermedianos y en cruceros sí totalmente totalmente, un dato preciso, mi querísimo Enrique Ramón Moscoso, sigan la página de Enrique Ramón Moscoso, se llama Los Jueces del Boxeo, es un es un chavo que sabe muchísimo de boxeo él sí sabe de boxeo, no como yo, él él sí sabe él sí le sabe, Pancracio Pineda eh, compacheco, Buenos buen día, buen, vete, ¿qué significa vete? perdón eh, a todo el chat de el, MX, el, el box mexicano viene con Tokio. Sí, Pancracio Pineda, gracias por siempre estar con nosotros también. Hacer e sin 150 personas y nada más 35 likes, señores. Denle like, hombre, no les cuesta nada. Ayudan, si me ayudan con los likes, este canal va a empezar a subir, va a empezar a subir y eso, eso es lo que todos, todos queremos. Dice: eh, el pitbull se le hace difícil a todos los otros campeones en su división, menos a. A Heini creo yo, y en, y en mi visión le favorece mucho la subida. Le favoreció, le favoreció ayer, pero, pero pues si están muy fuertes los campeones de los campeones de la 140. Cuidado, cuidado. Eh, a mí saben contra quién me gustaría ver a Haney Perdón, a, a, a Pitbull Cruz. Les voy a poner la imagen, les voy a poner la imagen para, para quedarnos en, ese, en esa plática. ¿eh? Me, me, me gusta, me gusta la idea. A ver, ahí está. Ahí la ven, muy bien. Sí, sí, la miran. Ahí está, miren, eh, superligero, ligero, las 140 libras, Devin Geni por el Consejo Mundial de Boxeo, por la IVO, pues es, una, eh, es, un, es un organismo que casi no, no seguimos por acá, pero está ahí Turarov, Tura Teófimo López por la OMB, Subriel Matías, que es un animal, es un cuidado con Subriel Matías, es el de la FIB y saca el Pitbull Cruz. Miren, ya está la foto de Pitbull Cruz, se ven chico porque es el campeón absoluto y el campeón interino es... Ismael Barroso, el venezolano, con el que debería de pelear Pitbull Cruz, ¿eh? Pitbull Cruz debería de pelear con Barroso por, por, por los estatutos de las, de las organizaciones, porque es el mandatorio y porque es el, 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 el interino, sin embargo, pues parece que, que son otros planes. Al final, al final eh, lo entrevistaron a, a Pitbull Cruz y dijo que él peleaba con, con quien sea, ¿eh? con quien sea, que sus que sus que sus eh, manejadores arreglen todo y que él estaba para cualquiera. Héctor Ramón dice, me gustaría que el zurdo en un futuro suba al nuevo peso brille y se convierta en el primer campeón mundial mexicano de esa nueva categoría. Es una categoría nueva, sería la tercera división que corona. Sí, imagínense. Eh, buena pelea del zurdo tiene que trabajar en ganar masa muscular y velocidad. Sí, fíjate que sí, eh, y, y se, ve, se ve muy lento de repente. Denle like a la transmisión, a ver ustedes que están en el chat, díganle a los demás, invítenlo a que le den a que le den like, mis queridísimos, mis queridísimos amigos. Edgar García mencionado los campeones, los únicos que no han dado emoción y orgullo son Canelo y Zurdo. Ojalá que otro peleador mexicano sea la cara del boxeo y a Canelo hay que silenciarlo, dice Edgar García. Dice, amigos, hay que regalar likes. Hágale caso, a Edgar García. Hágale caso, que suban los likes. Ya somos casi 200 personas. Ayúdenos con eso, señores. El zurdo peleó como Mohamed Ali, dice Máximo M. Luna. Wow. Eh, hacer el boxing con una caída y un punto descontado era imposible llevar a Rory Romero enfrente. Sí, totalmente, totalmente. Creo que aquí tengo la, la tarjeta de este. Pues de esta persona que dio que di. A ver. ¿A quién se la mandé? Bueno, ahorita la busco. Los contenidos son buenos o, o apoyemos dando like para que crezcan estos canales. Muchas gracias, Edgar. Sí. Yo quiero que fundora le gane a Crawford y a Tim y a Spence fundora, ni fundora ni nadie compadre, le gana a Teres Crawford Teres Crawford se va a ir invicto, es el cabrón perdón, es el boxeador el mejor boxeador a mí a mi manera de ver para mí es el mejor boxeador del mundo eh, yo lo pongo en el libra por libra ahorita debe de estar empatado o abajo de, de Naoyi Nowe porque ha tenido más, más más actividad pero a mí se me hace el mejor el que tiene más habilidades boxísticas el que tiene más herramientas para mí, para mí, para mí, para Checo es Teres Crawford. Y Fundora, el que se agarre con Teres Crawford va a perder, va a perder, sea Tzu o sea quien sea. El pitbull pega como si le debieran feria, dice Hector, sí. Carlos Ibarra, den like, banda, aquí pura gente del señor Checo, parejón, parejón. Gracias a mi queridísimo Carlos. Carlos Ibarra, qué bonito se oyó eso. Juan Martínez, un juez con la tarjeta arriba, una revisión del médico a Rolly cuando no había ninguna cortada, y pedir a la esquina de Pitbull que le pusieran cinta alrededor de la muñeca, favoritismo al de casa. Y ni así, y ni así pudieron con él. Saludos de Puerto Morelos, Quintana Roo, dice Uriel, Uriel Gómez, Alberto Díaz, dice, con todo menos con miedo, ándale totalmente, que al final ya no me contestó, ya no me contestó. Fíjense que voy a hacer algo, vamos a poner el el, 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 el no de. De Pitbull Cruz, por aquí está, el video Pitbull Cruz. Aquí está. Denme chanza, no se me, no se me vaya, nomás que necesito, necesito borrar, ponerle en silencio. Y pues vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, denme chancita, nomás que, Vamos a compartir, vamos a compartir, compartir pantalla, ventana. Es el video que, que subí hace rato. Ahí está, miren, vamos a, vamos a ver el, vamos a ver el knockout de, de, de Pitbull Cruz. Denme chance, denme chance, ¿qué pasó aquí? a ah, caray a ah, caray a ah, caray me anda fallando la, la, la tecnología arturito de la tecnología me anda fallando a ver ahorita encontramos el el, el, el knockout de el knockout de, de pitbull cruz ténganme paciencia señor tengan paciencia ya, ya, ya la tecnología me rebasa tengo 50 años ya no como mis hijas que todo manejan dice hacer boxing. ojo al dato, Saludo, ramírez ha sido el primer eh, Pitbull, ¿dónde me quedé? Saludos desde Tracy, California. Eh, Pachuco Ari, Edgar García menciona, menciona a los campeones. Único del surdo, perió como ali ¿Dónde quedé? Aquí está. Perdón, José Cordero Babo por el Pitbull Cruz. Le salió Chihuahua el rolly. Eh, vi una narración que no mencionaré el canal, pero tenían el rolly ganando 6-1. No es cierto, compadre, no te creo. Eh, ¿Por qué crees que pase eso? Para mí claramente iba dominando la pelea, al Rolly le daría un round en dos máximo. Te voy a enseñar mi tarjeta, compadre. Estuvimos calificando eh, en vivo Isaac Cruz, Rolly Romero. A ver si alcanzas a ver. Aparte escribo horrible, ¿no? Pero A ver si se alcanza a ver. Ningún round le di yo a Rolly Romero, ni un solo round le di, pero ninguno. En la pelea hasta el round número 7 yo la tenía 70 a 62, todos para, para, para Pitbull Cruz y en el 7 pues cayó a la lona. Mi muchacho Rey Martínez Checo contó menos sin miedo, así ese Didi asís que no me contestó y al final... Eh, este Julio César Martínez, el Pastor Carvajal saludos Checo, a mí no me extraña que un juez tenga esa absurda tarjeta, acuérdate que Las Vegas cómo se las gastan, sí totalmente amigo Jesús Rincón, saludos a la gente que está en Facebook ayúdenos yéndose a a, a, yéndose a, a YouTube y suscribiéndose a Total box somos 285 personas, denle like a la transmisión, y dice Isaac Cruz no tiene rival totalmente no, no tiene rival eh, sin embargo, yo creo que, que el caminito de, de Pitbull Cruz va a ser de volver a las 135. Eh. Yo siento, yo siento, pero bueno. Se la rifó fundora batacazo del año, dice Abel Armando Rivera. Sí, totalmente de acuerdo. Elías Magaña, saludos de Cárdenas, Tabasco, Checo. Saludos hasta Cárdenas, Tabasco. Un abrazo, un abrazo hasta allá. Eh, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Ha de ser difícil dar entrevistas al día siguiente de la pelea, todo mayugado y con dolor de cabeza, ¿te imaginas? pero pues ya viste el mensaje no que me mandó hace como media hora eh, que pues que sí que al mediodía me dijo pero pues sabe dice saludos desde Texas mi checo, saludos Augusto Hernández ayúdanos yéndote a YouTube Augusto eh, dale like ahí en golpes de poder o en, o en Total Box en Facebook pero vente vente a YouTube a mí me interesa que crezca este canal de YouTube señores dice don Ernesto Amador y los próximos campeones son Pantera Neri y Camarón Cepeda. Y lo de Pantera Neri está bien difícil. Quisiera, quisiera, eh, mi querido don Ernesto Amador, quisiera decir que sí, pero la tiene muy difícil. Muy difícil, no imposible. Ya vieron lo que hizo Fundor anoche. No es imposible, pero pues sí la tiene difícil. Porque el Monstruo y No es, es eso. Es un monstruo, señor. Un monstruo. Omi Power, buenos días, saludos de Majatlán Sinaloa. Saludos, mi Omi Power, hacer hacer boxing Pitbull contra Matías sería un sueño, sería un peleón, la verdad. Ay, son dos, son dos demonios del boxeo. Ayúdenos dándole like, señores. Iván Robles, el Pitbull y Oscar Valdés dejaron muy en alto el parámetro de emoción al canelo con esas clases de guerras emocionantes. Sí, también mi Oscar Valdés, qué bonito peleó. Yo estaba también muy, muy emocionado con Oscar Valdés. Ese sí sería un sueño, señores. Eh, entrevistar a Oscar Valdés. Ese sí sería un sueño. Denle like a la transmisión, señores. Somos muchísimas personas y nada más tenemos 48 likes. Cualquiera que le pongan a, a, a Pitbull se lo comerá vivo. O se ve impresionante anoche Pitbull. Mientras el Rey Vargas dice mi Power, sea campeón, yo seguiré creyendo en el boxeo mexicano. <laughs> ya empezaste con los comentarios eh, inolvidables, así los vamos a, a llamar. Pitbull contra Subir sería una carnicería, literalmente 200 golpes por golpes, por round. Esa no llegaría a las tarjetas, ¿no? Uriel Gómez, saludos desde Puerto Morelos, Quintana Roo, muy buenas peleas todas. Un saludo por Uriel Gómez, a la gente nueva que está llegando al canal, me encanta. Bienvenidos a Total Box y a Golpes de Poder y, y quédense, quédense con nosotros. María Camacho Armando Indio, Puerto Rico contra México. Sí, sería un, una, un, una guerra clásica, una guerra clasiquísima. Héctor Ramón Villarreal, el Zurdo Ramírez es el Devin Geni de los pesos crucero, Omi oh, Power, Zurdo Ramírez dio un peleón, no sé por qué dicen que faltó la emoción en esa pelea. Yo no puedo afirmar mucho de esa pelea porque la vi después del séptimo round, cuando se acabó la de Pitbull Cruz, le cambié. Y el estilo del Armedio dictaba el tipo de pelea que tenía que dar el zurdo, dice Omi oh, Power, José Cordera, saludos viejón desde Majatlán, Sinaloa, buen contenido, muchas gracias, qué lindo es todo lo que hay en Mahatlán. Fíjate que cuando yo estudiaba Educación Física, Juan José Cordero, yo estudiaba en Tepic. Y un fin de semana nos fuimos el sábado a Mazatlán porque en el salón en, en mi clase iba un, un muchacho de Mazatlán y me dijo, "Sabes qué, vámonos mañana a Mazatlán." Nos fuimos cuatro. Se imaginan, un fin de semana en Mazatlán, era agosto. No, hombre. No, hombre, tenemos anécdotas de ese día Inolvidable, Soltero, tenía yo 24 años, esas veces que no te duele nada. No, 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 una cosa, una cosa bonita ese, ese fin de semana en, en Mazatlán, Sinaloa. Y, y desde ahí el corrido Mazatlán me gusta muchísimo con el Coyote, me encanta, me encanta, y sobre todo con, con José Alfredo Jiménez. Saludos, saludos, Enrique Ramón Moscoso. Gracias, Michelle. Siempre trato de aprender de ustedes los mejores, nada, para nada. Aquí todos aprendemos. El que se siente aquí y diga, yo sé de boxeo, felicidades. ¿eh? Yo, a mí no me van a escuchar decir. Decir eso. Edgar García, el pitbull en cuanto bloquea, ataca rápido y con fuerza tuvo mejoras técnicas. Qué buen comentario, y ahorita voy a ahondar en eso. Que haga la pelea con Barroso y luego con Ryan. Creo que con Teófimo también competiría con Hani y se le ve difícil. Yo también la veo difícil con Hani, pero sí se le vieron cosas nuevas, sobre todo el recto de derecha y, el mucho, y mucho movimiento de cintura. Sigue, para mí sigue debiéndome, sigue debiéndome el like. Eh, eh, la gente, el like. Estoy traumado con los <laughs> la madre. Sigue debiéndome el, el jab. Les digo cómo me tren por no darme like a la transmisión. 50, 50 likes de 276 personas. No me chiflen, que es cantada, no la chiflen. Sigue debiéndome like. Fíjense, me salió del alma, ¿no? Y eso que no me traumo, ¿no? José González, sí que fue sábado de gloria para el boxeo mexicano el día de ayer, sí. Y, y con la noticia que nos dieron ahorita que ya Japón tiene. Tiene ocho campeones y nosotros nueve. Señores, somos trescientas personas y cincuenta y cuatro likes. No puede ser. Denle like a la transmisión. Máximo M. Luna, nadie es invencible. Benavidez Jr. le dio pelea a Crawford con una sola pierna. Yo sí le veo posibilidades a esa Fundora. No es un dios y está un poco sobrevalorado. Sí, totalmente. Dice Omi Power, donde no es tomador, en qué beneficia la carrera de Canero la victoria de Isaac Cruz. <laughs> Joel Pastor Carvajal, el zurdo Ramírez se vio lento, es cierto, pero mostró excelente defensa y bonitos contragolpes. Con más rapidez sería un rival temible. El talibán del boxeo, saludos, saludos al talibán del boxeo, gracias por estar con nosotros. Obed Franco, no culpen al refere si no saben inglés. Él le dijo al papá de Cruz que lo hiciera pronto porque lo más que tardara, lo más que roles se recuperaría. No sean tontos y aprendan inglés, Obed fras Franco. Eh, mi querísimo Obed Franco llegas, llegas insultando a mi gente mi querísimo Obed, Obed Franco, ¿qué pasó? aquí no vemos tontos Obed Franco, vemos gente que estamos aprendiendo y, y, y hubiera estado muy bonito tu comentario que, que dijeras lo que pasa es que el referee le dijo que se apurara y no lo entendió el papá de, de Pitbull Cruz, pero pues el insulto por encima, mi Obed imagínate, mi Obed, imagínate bueno, pero cada quien cada quien Omi Powers, es cierto lo que dice Obed Franco, el referir era el primero en apurar al papá de Pitbull Cruz. Ya ves, ya ven, pero no nos dijo tonto. <laughs> Alberto Díaz Checo, Pitbull ahora campeón que se, que se hacía chico para el 135, imagínate ahora. Sí, totalmente, y, y ayer se miraba muy, muy bien. Eh, el Roli no sabía en dónde se encontraba diciendo Felices Pascuas y no respondía lo que le preguntaba la, la reportera. Sí, sí, sí. Déjenme. Dice, el Rolly no sabía dónde se encontraba, ya lo leí, sí, fíjate. Eh, Aaron Ramírez, creo que Pitbull puede competir con los campeones de las 140 libras, no digo que se le gane, pero le puede dar una buena pelea. Muy buen comentario, de Aaron Ramírez, eh, muy centrado este comentario. Eh. Miguel Medina, pero los narradores en inglés de Amazon tenían ganando tres rounds a Rolly. ¿Es en serio, Miguel Medina? ¿Qué pelea estaban viendo? Un saludo al mejor... Anunciador de este país, mi querísimo Menny Morales, mi compadre. El mejor anunciador del Ring de México, Menny Morales. Abrazo y hartas bendiciones para ti, mi querísimo Menny. Eh, Talibán, ¿te gustó Pitbull? Dice José González, le pregunta a Talibán, a, a, Talibán, a Ron Ramírez. El rol estaba mareado desde el séptimo hasta la entrevista, no tenía ni que salir al ocho, ¿sí? Totalmente en el séptimo, lo dije en, el, en, el, en un video que hice hace rato. Eh, vayan a, a, mi, a, mi, a mi canal de YouTube, Total Box, aquí. Y vean el video que acabo de subir para que revivan el, el knockout de, de, de Pitbull Cruz. Jesús Díaz Aguirre, saludos desde Minatitlán, Veracruz. Todos nos emocionamos con la victoria de Pitbull y Valdés. Sí, totalmente, totalmente cierto. Fue muy, pero muy emocionante. Voy a acomodar el video para, para ahora sí mirar el mirar el, el knockout de, de Pitbull Cruz. De, de Pitbull Cruz. Aquí está. A ver. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, lo, lo prometido es deuda. No me voy a compartir pantalla. Isaac Pilgrim revive. Ahí se ve. Va. Ahí está, miren. Voy a este banner también. Ir ese izquierdazo. ¡Pum! No lo vio venir Rolly Romero. Otro izquierdazo. Ese rectito, ese ese yapsito me encantó. ¿eh? Ahí ya soltó las manos. Ahí ya soltó las dos manos Pitbull Cruz. Como pleito de cabina telefónica, como dice Chava Rodríguez, como pleito de cantina. Y la emoción, así estábamos todos. Así estamos todos los que vieron la transmisión con nosotros anoche. Vieron cómo me puse. No, hombre, yo me volví loco, muy contento estoy por Isaac el, el Pitbull Cruz. Toma la barbón. A llorar al DIF. Diosito santo. No, hombre. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, señores? Qué chulada, ¿no? Eh, dice, ¿dónde me quedé? Ya se me perdió otra vez. Mientras el Rey Barrio sea campeón, yo seguiré cayendo en el boxeo mexicano. A ver, no, no, ando más abajo. No culpen al referee, por aquí andan. Ok. Dice Aaron Ramírez: el Rolly estaba mareado. Saludos de Minatitlán, Enrique Ramón. Yo igual todos los rounds se los di a Cruz. Una desfachatelo del juez que tenía arriba Romero. Solo vi a Romero verse competitivo en un round. Aún así le di todos los asaltos a Pitbull. Isaac 136. Qué pelota la de Pitbull hasta que me pararon los pelos. Sí, totalmente, mi queridísimo Isaac. 100, 136. Eh, Obet Franco, el Rolly estaba mareado desde el primer round, creo yo. Sí, pudo haber terminado en el primer round, ¿no ves? La primera. Ah, gracias, gracias por la tarjeta. Me la acaba de mandar, mi queridísimo Tibe García. Qué bueno que me la mandaste, mi Tibe. La voy a. La voy a, Ya sé lo que voy a hacer. La voy a poner en Facebook. Si la pongo en Facebook es más rápido, ¿verdad? Eh. Uh -huh. Ah, no, esta es la de Fundora contra Tío. Ahorita, ahorita, Gallo Peligroso. Subir el Matías no sería tan fácil como el Rolly Romero. No, no, no. Cuidado, cuidado. Gracias a Gallo Peligroso. Nunca lo había visto aquí nuevo en el canal. Suscríbete a Total Box y sigue, sigue nuestro contenido. Gracias por estar con nosotros. Me dijo también Lindolfo Delgado que iba a estar con nosotros. No sé si mañana o pasado. Eh, Rey Vargas contra Rey Martínez sería una pelea soñada. La belleza de Vargas contra el con todo menos sin miedo con quien sea y donde sea. Rey Vargas, Rey Vargas es, es, es otro peso. Dice Eddie Assis que no le gustó mi comentario. Eh, con, dice que Teres Crawford pe pelea con lisiados, con, con tuertos, con ventajas. Puede ser, puede ser, puede ser. Y, y, y es el gran asterisco en su carrera, eh, que le faltan nombres, también lo he dicho yo, yo pero... Yo estoy hablando del, de su boxeo, de cómo boxea. Es, es buenísimo. Rey Barber es el campeón mundial más guapo de México. Totalmente de acuerdo. Déjate tú de eso, mi Héctor. Es hermoso. Eh, licenciado Tobar Augusto, extrañada esa noche de box Real. Gracias por compartir. Sí, fue muy, muy emocionante. Ayúdenos a la, la gente que está en Facebook. Ayúdenos, yéndose a YouTube. Y denle like a la transmisión. Señores, somos 300 personas en YouTube. Somos 300 personas y. Bien poquitos likes, señores. Bien, bien, bien poquitos likes. Ayúdenos con eso, por favor. Ahí les encargo. Dice Ronsbel Ramírez: saludos, Checo. Ya nos colocamos nuevamente como la segunda potencia en boxeo con más campeones activos, y eso que algunos campeones gringos tienen sangre mexicana, el BAM Fundora, sí, 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 es verdad. Gustavo Rex, hasta mi vieja se <laughs> sí, perdón, perdón, me traumé, me resbalé, dijera Paco Stanley. En fin de eso se trata compadre, un saludo para para tu señora esposa mi querísimo Gustavo Rix, por cierto hablando de esposa, mi señora ya me está esperando vamos a ir a, a vamos a ir a Mexicali ahorita yo vivo en San Luis Río Colorado, Sonora el mejor lugar del mundo, es la última ciudad de Sonora, San Luis estoy, estoy yo aquí, de hecho aquí de donde vivo, en casa de mi madre donde estoy, estoy a 40 minutos de Mexicali, llego, llego rápido hay muy buena carretera y vamos a ir a comprar un vestido Agarren piedras, ya le dije a mi vieja. Agárrate cartera, le dije. Saludos a Gustavo Riaxi y a toda su familia. Y yo ahorita también ya me voy. Eh, José González, con casi todo, me gustaría ver a Pitbull, menos con Geni menos con por el estilo. Sí, no lo va a hallar, ni Geni ni nadie, ni, ni Pitbull ni nadie. Yo creo que eh, no sé si sea el mejor de las 140, pero sí, sí es Geni el más difícil. Eh. Eh, Superboro, viejo panzón, humildad, humildad. Abrazo, abrazo, abrazo. Eh, sí, bola de changos aprendan inglés, dice Gallo. Gallo peligroso, <laughs> bola de chango. Te digo, te digo, compadre. Pachuco de F, jaja. Eso okay, que interrumpió la pelea. Ese es el punto. En unos canales están diciendo que fue robo la de Rey Martínez. Eh, fue una pelea pareja, pero Rey Martínez cada que conectaba, lo que pasa es que se dejó llegar mucho. Rey Martínez para mí había ganado, había ganado bien, ganó bien. Homie dice. Eh, ese refiri es más honesto que hay en el, es el referee más honesto que hay en el boxeo, puede ser, puede ser, puede ser. A ver, me están mandando un mensaje. <laughs> Dice José Robles, el profe Caritas. Eso, suscríbete, mi querísimo profe Caritas. Saludos ahora desde Paco, Paco Alto, California, Palo Alto. Excelente noche a los peleadores mexicanos. Sí, José Robles fue sensacional. ¿eh? Eh, denle like a la transmisión, señores. Más de 300 personas y 60 likes. ¿Qué les pasa? Hasta la señora de, 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 de mi amigo le dio, le dio risa, le dio risa que, que, no me dieran, que no me dieran like. Dice, ¿dónde nos quedamos? Hay unos comentarios aquí muy raros, que nos parece que está pidiendo dinero. No sé, eso no lo voy a leer, señores. Eh, José González, si se van a las tarjetas, ¿se la daban a Robando Romero, aunque fuera perdiendo todos los rounds? Será, José, no, se me, hace que, se me hace que no, 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 no. Hubiera sido un escándalo. Un escandalazo, Miguel Medina. Sí, creo que el round 3, 5 y 6, no estoy muy seguro porque yo la miré en inglés porque mi cuñado no habla español, dice Miguel, Miguel Medina. Del Bocón Roli y del, bueno, este gallo peligroso anda muy peligroso. Voy a, voy a empezar a poner tus comentarios, pero no los voy a leer, mi querísimo gallito. No es para esto, este canal, entiendan, 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 sí. Juan Martínez, como de cuántas libras se veía Romero, yo lo veía como un super welter, sí, tenía que, tenía que subir, subió muy pesado, no trae ok, Juan Elegante Martínez, saludos al campeón, Juan Elegante Martínez. Eh, estamos pendientes ahí con otra entrevista, mi querísimo campeón. Muchas gracias por todas los, los, las atenciones de tu y de tuyas y de tu señor padre. Hartas, hartas bendiciones, saludos desde, desde México. Eh, Ese Lindolfo le puede ganar a Geni, le puede ganar a Geni, no sé, Geni es muy, muy bueno. Saludos, Total Bog, nuevo seguidor Velázquez. Gracias, gracias y gracias por, por estar con nosotros. Suscríbete y dale like. Saludos, campeón. ¿Cuándo Nakatani? Junto a Nakatani, el campeón gallo del CMB, no han dicho. La semana pasada andaba ahí, andaba ahí, Mauricio Zulayman en Japón. Fui y, el, el, y le entregó el cinturón que le, que le ganó Nakatani a, a Peque Santiago de Tijuana. Alberto Díaz, la calidad de Crawford es otro nivel, sí. Eh, yo también pensaba que, que estaba sobrevalorado hasta que vi una de sus peleas. Está bien basado ese tipo. Sí, puede ser que, que le falten rivales. Yo estoy hablando de cuando lo ves pelear, es un, es un animal. Crawford casi no pelea como puede estar como puede estar en el libra en el número uno, libra por libra. Mi querísimo Ernesto Amador, lo que pasa es que al final todo es de, todo es de gustos y, y, y los reporteros que hacen esas listas que son expertos del boxeo, eh, pues les gusta Teres Crawford, señores 400 personas y muy pocos likes, ¿qué nos está pasando? ¿qué nos está pasando pues? Yes yesmar Print, viva México perros, eso. Edgar García Mayweather soltó al referee que tardó en deducirle el punto hasta dos puntos eran válidos, el juez debe de tomar consecuencia, la mejor pelea de Pitbull es es contra Ryan. Den porque va a ganar muy buena bolsa el Pitbull. El pit y anoche puso algo Ryan García, ¿no? En Twitter. Eh, Me dan miedo tus comentarios, gallo peligroso. Sí, ya no los voy a leer. Anda, anda con Tokio, anda desatadón ahí el, el, el peligroso gallo. O el gallo peligroso. Se peda con. Pues se peda 135. No sé contra quién vaya. Eh, Héctor Villarreal, Ramón, puedes jugar béisbol, fútbol, canicas y hasta la barbie, pero no puedes jugar boxeo. Gracias, don Andrés Tomador, por esas frases. <laughs> yo, ya vieron que yo ya tengo mi frase al final también. Sube la guardia. Ya vieron, ya vieron. Tenemos que, que dejar aquí un, un, un sellito y lo de parejón, parejón, donde me mira la gente. Parejón, parejón. Rosmer Ramírez, cuando la orden, el hermano, ahí estamos. Eh, gracias, gracias, mi queridísimo Juan, Juan Elegante Martínez. Gracias, gracias, dice eh, José González, y el Pitbull no sintió los golpes de Robando Romero, no, no lo sintió, Pitbull va contra Barroso según es el que le toca, es el con el que debería de ir, Jomi dice Lomachenko, le dio una madrina, sí, eh, Jason Solana, saludos para Miranda, un, saludos para, un saludo para Miranda, ayúdenos con su like, señores, 400 personas en este live, y 60 la, likes nomás. Saludos para Miranda, un abrazo para Miranda. Obed Franco, dice Obed Franco, disfrutando acá en Tijuana la Bella haciendo triples. <laughs> eh, es que fue a la comida china, fue a la comida china y, y las meseras lo están atendiendo muy bien. Eh, le dieron tres chuncunes, pues, y. Y, y... <laughs> y no te aguantas, Obed, no te aguantas, pero pues disfrútalo. Muy rica la comida ahí. Noé, noé el pitbull fue mucho mejor. Felicidades, campeón para adelante. Y mucha suerte, dice Don Ernesto Amador. Eh, espero que cuando Yusik le gane a Fury lo pongan en el número uno libra por libra. ¿Cómo ves Pitbull contra Ismael? Bueno, la primera te la contesto, Don Ernesto, y luego la segunda. Vámonos por partes, dijera Jack el destripador. Eh, ay, carajo, empezaron a arder los, los ojos. Mira, ya no veo las letras. Me quito lentes y ya no veo, ya no veo las, las letras. Dice. Te voy a dar mi pronóstico adelantadísimo de Ernesto y espero que me que me contesten en el chat también. Tyson Fury le va a ganar a Alexander Usyk por nocaut, señores. Desde ahorita se los digo, apúntenlo, digan el check. Sergio Betancur se volvió loco, pues así. Desde ahorita se los digo. Pitbull contra Ismael ganaría Pitbull. Sería una buena pelea porque pega fuerte Ismael Barroso, pero ahorita ahorita está en su momentum Pitbull Cruz, ayúdenos con su like señores, Jacinto Pes mmm, dice no me gustaría ver al José González, no me gustaría ver al tío Barroso con Pitbull porque siento que lo manda a descansar al asilo pues si se lo ponen, tiene que ser así ni modo, ni modo, es parte de ser profesional eh, ok, ok, ok dice Sep se precipitó el referee al parar la pelea en la de Valdés Wilson también. No, ¡Oh, Jacinto Pérez. Pero para nada, compadre. Para nada. Te voy a poner el video también. De una vez, pues ya que andamos de aquí, de. Ya que andamos en este cotorreo. En este cotorreo. Mira. ¿Dónde está? Mm, mm, mm. Aquí lo puse, se revió el, review, el Aquí está. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos. Y vamos a contar los golpes. Que les da. Que les da Oscar Valdés. A Wilson. Sin respuesta. Como ven. ¿Le entran o no? Pues aunque no le entren, ¿no? Pues ya. Aquí está. Va que va, señores. Vamos a contar los golpes. Listos. Uno. Dos. Tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, eso no se le dio veintiuno, veintidós veintitrés veinticuatro, veinticinco veintiséis, veintisiete oh, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta tres, cuatro, cinco, seis, siete treinta y ocho Ahí voy en 38, no manches. 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45. Le conté 45 y se me pudieron haber, haber ido algunos, ¿eh? No, 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 no. Ahí está, señores, para los que dicen que estuvo mal parada la pelea. No, 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 no. Increíble, increíble, increíble. Miren, yo siento que yo ahí le hubiera parado la pelea en el primer ahí, cuando los separó la primera vez el, el, el referee. Yo creo que desde ahí, porque ya agarraba vuelo Oscar Valdés. Miren, esos izquierdazos, no, hombre. Al final, al final que, que entrevistaron a, a este chavo, eh, dijo, dijo que, que él no sabía ni qué estaba pasando. Eh, y no Jacinto Pérez no, no se precipitó, al contrario para mí se tardó el referee Pitbull debe vencer al viejo Barroso para legitimar su campeonato pues siga, Sugar Núñez, William Cepeda Camaleón Ayala serán nuevos campeones mundiales este año, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo Héctor, Luis Enrique Chávez, excelente fin de semana por el boxeo mexicano, totalmente de acuerdo boxeo atómico y se salude. Checo, el boxeo de Semana Santa fue mexicano totalmente, a mucho orgullo poniendo el trabajo Nada es regalado, pitbull zurdo, trabajo, trabajo, cero infladera. Buen comentario, mi copy, es verdad. ¿Sabes cuánto pe cuando pelea el camarón allá? no, no sé. Fíjate, le voy a preguntar al panda, al panda Cruz, al panda Najar, perdón. Homie dice el Rey Martínez debe buscar otro entrenador, le urge ¿Será? Dice Claudia Perpuli saludos a Claudia Perpuli que nos está viendo en Facebook en vez de estar viéndonos en YouTube. ¿Qué le pasa a mi amiga Claudia Perpuli? Un abrazotote para ti, mi querísima Perpulias. 48 golpes, dice que contó. Y con esas peleas no extrañaremos al canelo, dice. Todos los caminos llevan al canelo, se fijan. Dice, con esas peleas no extrañaremos al canelo, ya que sus últimas peleas fueron aburridas y muy chafas, dice José González. Noé Noé, felicidades a ti amigo por tu excelente programa, ¿no? Muchísimas gracias. Denle like, inviten a la gente a que le den like a la transmisión, señores. Felicidades, dice Jesús Díaz Aguirre. No había respuesta de Wilson bien parada. Dice sí, para mí también estoy de acuerdo. De acuerdo, Fury le gana a Usyk, sí. Eh, de acuerdo, Fury, Héctor Villarreal. Eh, países con más campeones mundiales actualmente. No cuento interinos. Ah, muchas gracias por este dato, Héctor Villarreal. Pero pues nada, no lo voy a leer. Eh, eh, número uno Estados Unidos, número dos México eh, con nueve. Estados Unidos no pusiste cuántos. Estados Unidos, 12, perdón. Número 2, México, 3, Japón con 8. Puerto Rico tiene 4, Inglaterra y Rusia con 3. Muchas gracias por este dato. Estos son los datos que, que valen la pena leer. Muchísimas gracias, mi queridísimo Héctor, Héctor Ramón Villarreal. Y el otro compa ya no transmite. ¿Qué otro compa? Juan Obregón, el que narró conmigo. Él es narrador, pero yo ya le dije que una, que una vez a la semana o dos esté conmigo. Él es parte de Total Box también. Eh. Váyanse acostumbrando a ver a, a Juanito Obregón en Total Box. ¿Qué, ¿Qué onda con los likes? Eh? ¿Qué onda con los likes? No entiendo, no entiendo por qué son tan codos de likes. Y suscríbanse a Total Box, llegamos a 7000 seguidores, señores. Ahí vamos, ahí vamos. Sí me vuelo, la verdad. Cuando llegué a 1000, dije, ¡guau, wow, mil seguidores! Llevo siete mil, imagínense. Todo lo que escurra es miel, dicen por ahí, ¿no? Para mí es ganancia. Antes de que empezaras a contar los golpes de verdad, ya lo había, ya lo había lastimado. Sí, es verdad, ¿eh? Este fin de semana se demostró que el boxeo mexicano no necesita, guau ¡Wow! fuertes declaraciones, mi querísimo Pachuco. Andas con Tokio, Japón. El rey se ve diferente después de su derrota, bajó su nivel. Sí, está muy fuerte Rey Martínez pega, pega muy, muy, pero muy fuerte, y eso es lo que lo está sacando a flote. Eh, ¿Qué crees que pase con Oscar Valdés ahora que es campeón, campeón interino? Pues vamos a ver, vamos a ver, a mí me gustaría ver a Oscar Valdés. No me gustaría más bien verlo contra Venado, Venado López. ¿Sabes a quién le echó el ojo? Oscar Valdés, y lo dijo, y yo ya lo sabía de, de una de una muy buena fuente, que es muy amigo de Oscar, que no les voy a decir quién es, pero fue campeón mundial. Es muy, es compadre de Oscar, no les voy a decir quién es, pero es de empalme. Y no les voy a decir quién es, pero tiene un apodo de un boxeador de peso completo muy fuerte. Oscar Valdés quiere enfrentarse a Oshaki Foster por el Campeonato Superpluma, la 130, pues, en el del Consejo. A ese le echó la mira, le echó la miradita, le echó el ojo Oscar Valdés. Así que ojalá vaya contra contra Oscar, contra contra Oshaki Foster. Héctor Ramón dice, al el venezolano Córdoba le debieron quitar punto, le dio dos cabezazos fuertes al Rey Martínez. Sí, aparte Hacer boxeo boxing se ratifica como el mejor país de Latinoamérica en boxeo en México, a México, a pesar de muchos los llamen tirapiedras. No, el boxeo mexicano ha evolucionado mucho. Hacer boxeo boxing antes decía desde el estilo mexicano, porque nada más salías ahora sí que a la viva México a soltar golpes. Ahora no, el, el mexicano planea sus peleas, tiene mucha técnica, eh, eh, este, tiene, tiene inteligencia en el, en el, en el, en el ring. Eh, va ajustando, va ajustando en, en sus peleas y aparte tiene tiene ese producto de gallina que conocemos, entonces sí para mí y, y no es porque sea mexicano o a lo mejor sí porque cuando dices no es por esto eh, para mí es el boxeador más completo el mexicano, si no vean programas de Argentina de, ya están ahí están los de la casaca que que el público el, el público que más tiene la casaca es mexicano la casaca impresionante la casaca ayer en su, en su narración el número de vistas que tienen a nosotros nos fue muy bien anoche y muchas gracias, se los tengo que agradecer 334 espectadores, Total box sigue y seguirá creciendo, pronto se llegará a diez mil suscriptores, muchas gracias Héctor y sabemos que tenemos que hacer que crezcan y yo estoy muy agradecido con ustedes que están siempre con nosotros, pero pues dile a la gente mi Héctor que dé like, mira 70 likes en, y somos 360 eh, no pueden dejar de pensar en Canelo. Para muchos es como la ex que los dejó por otro. Ese es Máximo Meluna. Sí, no, José González, el Tyson Márquez, Checo. Se va agüita. No, pinche Checo. No andes diciendo que te conté, Checo. Ya sabía, ya sabía. Ah, es muy buen analista también, muy buen analista el Tyson Márquez. Lo voy a invitar a esta semana. le estoy rogando al Tyson Márquez. Ya le rogué que me pasara el teléfono de Oscar Valdés. Me dijo, no, Checo, pues no puedo. Y ahora le dije, pues dile que me dé que me dé una entrevista. Es muy amigo de Oscar Valdés, el, el Tyson Márquez. Ay, cariño. Fíjense que anoche traía ganas de echarme unas aguas frescas. Y en cuanto terminé de transmitir, duramos tres horas veinte transmitiendo con Juan Obregón. Ayer me fui con un compadre con el, con el Ventura y sí, compramos un. nomás más que a él le gusta tomar de la Curse, sí. Y sí, fueron. No, no, me, yo cuando me, me pongo me le echo bien machine tres botes, Beto, yo así tomo, pero miren. Ahora sí, como dice mi compadre, para no soñar feo, ya llegué a la casa ahí. Tranquilón, a gusto. Ya leí like. Si quieres más seguidores, empieza a hablar con acento argentino. Si sí, les conté el chiste de Pepito y de, y de Dieguito, ¿verdad? Quieren chiste. Gracias, Máximo M. Meluna. Qué fuerte, Máximo, qué fuerte. ¿Qué opinas de esa pelea Checo Foster contra Valdés? Oscar Valdés, yo creo que tendría, tendría muchas posibilidades de vencer a Oshaki Foster por el poder, por el poder de puño. Muy buen peleador, Oscar Valdés, la verdad. A mí me gusta mucho Oscar Valdés, me gusta mucho el Gallo Estrada, el Gallo Estrada primero que nadie. El Venado López le faltará mucha técnica y lo que tú quieras. Venado López y Vaquero Navarrete son eficientes en su boxeo. Yo, yo pienso que ganaría Oscar Valdés, ¿eh? no por nada le echó el ojo, mi queridísimo. Eh, Héctor, denle like, compadres, por favor, denle like a la transmisión. Eh, pero en la casaca no saben de boxeo, dice Don Ernesto. <laughs> eh, sí saben, sí saben. Foster contra Valdés sería muy buena pelea, sí, sería muy buena. Yo sí siento que eh, que ganaría nuestro, nuestro paisano. Ahora sí que es mi paisano de aquí de Nogales. Sonora me queda tres horas y media en Nogales. Eh, Pachuco de F, Máximo Luna, caneloca detectada. Wow, ¿qué pasó? Aquí no hay Caneloca ni nada, hombre. Si te gusta Canelo Álvarez, pues es muy buen peleador, Canelo Álvarez. Ni Caneloca ni Heires, hombre, tranquilos. Se llama Tyson Márquez, ¿qué te diré? Like desde Tijuana, un saludo a la, a la coqueta Tijuana. Mi coqueta Tijuana traigo perdido una morri por allá en Ensenada. Se quedó mi corazón. Eh, saludos de Villa Guerrero, Estado de México. Ah, caray, qué bonito. No conocía, no había oído nunca a Villa Guerrero. Un saludo hasta allá. Un saludo, un saludo, un saludo. Pachuco de F dice: Los de la casaca tenían puntada una pelea cerrada y el zurdo la ganó ampliamente, no saben de boxeo esos chefs. Pues son diferentes tipos de puntos de vista, señores. Ayúdenme con sus likes, Ayude, ayúdenme. Ya me cayó la pluma. Eh, y los kazajos son medio casacos, son medio mala leche con el boxeo mexicano. ¿A poco sí no he escuchado? Felicidades a los campeones, José María Herrera Mancilla. Felicidades a los campeones mexicanos. Eh, Valdés Cruz y Ramírez, sí, totalmente, totalmente. Hay que, hay que felicitarlos. Aquí está esta imagen que me encanta. Ya con el, con el cinturón que lo, que lo hace campeón eh, de los 140 libras, el peso súper ligero a Isaac el Pitbull Cruz. Ahí está, mi, mi, mi Isaac. Ya bendito, bendito Dios, bendito boxeo, bendito boxeo. Esa es mi frase, me encanta decirla. Dice mmm, José González. Dice, en Villa Guerrero es el mayor productor de flores de todo México. Ah, Caracas, Venezuela, pues hay que ir. Hay que ir por unas flowers. Mi esposa, ya estamos, a la, ya estamos en casa. Estoy al aire. Ahorita voy, no me pegues, esposa. El mandilón. Dice Villarreal Héctor Ramón, los videos más vistos de la casaja son videos donde hay mexicanos que de por medio. Y el público mexicano en boxeo es el más grande por mucha diferencia de habla español. Sí, totalmente, totalmente. Ah, dice Enrique Flores, saludos Enrique Flores. Ojalá que con esa oleada de nuevos campeones... Eh, la gente abra los ojos y comience a valorar el buen y real boxeo. Ojalá y se acabe el ciclo del pecoso. Saludos. Wow. Payaso Boxing dice. Es impresionante el apoyo de la gente a Pitbull Cruz. Ni, ni Navarrete tiene ese cariño bien por él. Sí, fue una cosa de llamar la atención, mi queridísimo Payaso Boxing. Eh, desde que estaba él, antes del pesaje, la gente cómo lo seguía. Es un chavo con mucha pasta de ídolo, con pasta de, de, de estrella. Ya es una estrella del boxeo. Eh, Pitbull Cruz ya es una estrella de este deporte. Eh, se lo merece, ha trabajado muchísimo, dice Marco Castillo. Saludos a toda la bandera, saludos, saludos. Hola, ven loca tóxica detectada. Fíjate que la palabra tóxico, oh, tóxica, no la lo, no lo utilizo yo mucho, mi querísimo Máximo Meluna. Y en el video que hice ahorita de Rolly Romero eh, contra Pitbull Cruz va en friega, eh, Rolly Romero, va en friega el video, va subiendo, ya tiene dos mil vistas y tiene algunas horas en ese video me salió del alma la palabra tóxico, ¿por qué? porque sí se me hace muy desagradable Rolly Romero todo lo que estuvo diciendo y se me hace muy tóxico la verdad y, y, y pues eh, se me hace me dio muchísimo gusto me dio muchísimo gusto lo que hizo eh, Pitbull Cruz, pero sí, grosero, bajo, maleducado, todos los adjetivos, adjetivos que le puedan decir a, a, a Rolly Romero, y pues se vio se dio su, su merecido el karma, el karma, y, se, y dio el campanazo al sorgatón fundora, sí, 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 dice Payaso Boxing, nos da ahí eh, un, 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 un super chat, gracias todo, todo suma, compadre. Para el café, siquiera, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y vamos a ir a Mexicali tomándonos un cafecito, muchas gracias. Héctor Ramón Villarreal, Checo, nunca te lo he preguntado, pero ¿cuál es tu pelea que has visto? La mejor pelea que has visto en tu vida. Fíjate que sí tengo respuesta, ¿eh? hay muchas, hay muchas. Me gusta mucho la pelea que le hizo a Brian Viloria Gallo Estrada, de ahí me enamoré el boxeo de Gallo Estrada. Me gusta mucho la pelea Juan Manuel Márquez contra Manny Paqueo. Dos. Esa pelea es Biblia, señores. Es una. Es una golpiza. Es una golpiza. Eh, llega el momento en que el narrador en inglés dice: Dos hombres increíbles haciendo cosas increíbles. Es una golpiza en el round 7-8. Estás eh, así. Yo la carro roto, la vuelvo a ver. Son muchas, son muchas peleas. Hay peleas de boxeadores mexicanos. Eh, tengo que poner siempre la de Tyson, la de Márquez contra. Perdón, la de Chávez contra Taylor. Porque esa pelea realmente si me dieras a escoger una a una, yo fuera esa, fuera esa, me gusta mucho esa de Márquez paqueado 2, pero si fuera porque esa pelea me marcó, me marcó mi queridísimo Héctor, la estábamos viendo en la casa del profesor Ron, me acuerdo, un amigo de mi padre, compadre de mi, compadre de mi padre, que en paz descanse, mi jefe, eh, mi jefe fue el que nos inculcó a ver boxeo, y y tenía parabólicas, ¿se acuerdan de las parabólicas, las antenas? Y, y, o tenías que ir a un bar y la vimos en su casa, era una casa muy pequeña, en su sala habíamos como unos 18. Yo estaba viendo así por un rinconcito de afuera de la casa, así entre la puerta así, así me la venté toda y cuando lo va tumbando Chávez y cuando va parando la pelea Richard Steele. Desde ahí me enamoré del boxeo, desde ahí dije, "Diosito santo, ¿qué es esto?" Yo me quedaría con Chávez Taylor, mi queridísimo Héctor Ramón Valenzuela. Gracias a Payaso Boxing de nuevo. Dice Pachuco de F es que Pitbull ofrece espectáculos, no peleas aburridas como las del Canelo, Fushi, Pacheco, Pachuco. Yo solamente voy a ver los de la casaca cuando empiezan a hablar de Messi. <laughs> eh, José González, esa pelea del gallo contra Villoria es un masterclass del boxeo. Sí, sí, sí. Ahí fue cuando nos volteamos a ver al gallo y, y el gallo, al gallo le, no le ha hecho justicia a la revolución, pero yo les voy a decir algo. La vida da muchas vueltas, la vida te premia como acaba de premiar a, a, a Pitbull Cruz. Gallo Estrada le va a ganar, señores, a Bam Rodríguez y va, va a tomar el lugar que merece Gallo Estrada. Denle like a la transmisión, 336 personas y 70 likes, señores. Qué cosa tan horrible, ayúdenme con los likes. Eh... No entiendo por qué boxeadores habladores contra mexicanos son muy comunes. No aprenden, dice Roberto Palacios. Sí, no aprenden. Marco Castillo, voy a ser el abogado del diablo a favor de Rolly Romero. Todos vimos la pelea porque teníamos el morbo ver la reacción del pitbull, pero Rolly lo que hizo fue vender la pelea. Puede ser, sí, sí. Es verdad. Todos queríamos que todos queríamos que lo que lo golpeara y era el lado B de la ecuación era el, era el villano. Totalmente de acuerdo, tu, tu comentario totalmente acertado, Marco. Máxime Luna se recomienda que para tener más seguidores debes de hacer cortos o TikToks Haz uno o dos y verás cómo agrega seguidores. Bueno, voy a hacer un TikTok al ratillo. ¿Qué hago? Bailo. Ah, hablando de Vox, <laughs> José María Herrera Mancilla. Ya, fíjate que no eres la, la primera persona que me dice de los TikTok, mi queridísimo Máximo Luna. Soy re malo, yo, yo sigo pensando que esto es para hablar por teléfono nomás, soy muy, muy malo, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias, gracias por los. Por las recomendaciones y por preocuparse a que crezca Total Box. Eso, eso, eso habla bien de ustedes, de que, de que, de que realmente están conmigo y, y me encanta. Esto es lo que me voy a llevar yo al final de cuentas, la amistad de la gente y conocerlos y aprender, aprender. Yo por eso leo todos los comentarios. José María Herrera Mancilla, muy hermoso que su papá le heredó el amor por el deporte más extraordinario del mundo, el boxeo, el más hermoso y el más duro, que es como la vida misma. Lo que tiene de duro lo tiene de lo tiene de bello. Sí, desde la miraba, mirábamos las peleas de la Arena Coliseo y ahí me enseñó mi padre. Ah, mira, ese es un jab. esto es increíble. Me acuerdo, hasta se me enchina la piel. Bueno, Paquio Márquez, dos, una pelea con agresividad, pero también mucha técnica y estrategia. Sí, muy buena pelea. A mí la de Félix tiene utilidad contra Yoribo y Campa. Sí, también buena pelea. Cuando cayó Tito, dije, ay, güey. Dice Yara, dos, 12 Stones, nuevo suscriptor. Saludos, gracias, gracias, bienvenido a Total Box. Denle la bienvenida a, a Yara 12, 12 Stones, mi queridísimos amigos. Denle la bienvenida. Eh, ya la de Siri contra Juanma López, ah, también fue muy emocionante para México, eh. también, también. Máximo Luna, a mí el rolly me dio un poco de pena, pobre chavo, se vio muy avergonzado después de la pelea. Creo que solo habla de más para vender la pelea, pero bueno, ya es rico, pues sí. Se ganó sus milloncitos. Samuel Castillo, saludos desde Fort Worth, Texas. Saludos hasta Fort Worth. Un abrazo, Samuel Castillo, gracias por estar con nosotros. Giovanni Segura contra Calderón. El tirapiedras, le dijo, él fue el que le puso tirapiedras y, y le dejó las piedras, pero en los riñones y en el hígado. Dos veces, una se lo echó en, en Puerto Rico, y creo que la segunda fue en Tijuana o en Mexicali. La, la revancha. Dice, ¿Quién mejor para ti, Márquez o Canelo? La voy a pensar mucho, Márquez. Márquez. Estamos hablando de boxeo, ¿no? De, de quién es mejor boxeador en, en habilidades y herramientas. Para mí, Juan Manuel Márquez. Un TikTok de boxeo, chico, como que bailando? de sé, estaba jugando. No me conocen ustedes, de repente se me bota la canica. Me falta un ladrillo para la barda ahí donde me ves, Enrique Flores, Chávez contra Taylor, sí, tú sí sabes, es lo que descose de, de los fanáticos del, del pecoso. José González, el chon se pega contra José Vargas. Ándale. Eh, Te viste de novia con el Maromero Páez y haces un TikTok. Ah, me regalaron un cuadro del Maromero Páez, que pero está bien grande, original de, 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 de una de sus peleas. El Maromero Páez empezó aquí en San Luis en el gimnasio del Maestrín. Y me cae gordo el Maromero Páez porque eh, hasta que se retiró empezó a decir no, yo empecé en San Luis Río Colorado. Pues sí, hubieras dicho, el Maromero Páez hubiera, hubiera sido el Maromero de San Luis Río Colorado, no de no de, de Mexicali. Pero bueno. Eh, te vistes de novia, pues estaría bien. Lo que sea por likes. Eh, no pasa nada. Según estudios científicamente, el boxeo es el deporte más duro del mundo en internet, aparece. Sí, debe de ser. Eh, de, en las cuatro peleas, Márquez fue mejor que Paqueo. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Shotgun Alien. Abrazos, Shotgun Alien. Saludos desde Tijuana. Ese pitbull tiene un volado de derecha mortal. Si sí, ya mero llegamos a 100 likes de 300 personas, bueno, algo es algo, algo es algo. Shotgun Alien, Shotgun Alien, bienvenido, bienvenido a Total Bucks y a Golpes de Poder. Dice Cere Boxing. Yo ya dejé mi like de los primeros y también compartía estas. cuantas... ¿A cuánto estás cobrando el like Checo? Vara, 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 vara. Todavía estoy cobrando, eh, todavía me pagan con tacos, dijeran los, los, los músicos nuevos, ¿no? Hamed contra Barrera, sí, otro gran pleito, otro gran triunfo para, para México, el príncipe Nassim Jamed. ¿No han visto al príncipe Nacín Jamed últimamente? ¿O este que se comió al príncipe Nacín Jamed? Eh, Giovanni segura una bestia, ¿cómo tenía poder ese amigo? Sí, sí, totalmente. Eh, Héctor Ramón Villarreal, sí, le salió uno de los boxeadores más menospreciados de la historia de México, pero vaya sorpresas que dio. Le ganó dos veces a Juanma López y le propinó su primera derrota a Lomachenko. No es poca cosa, no es poca cosa. Luis Enrique Chávez, a mí me gustó el boxeo cuando miraba las peleas de Salvador Sánchez. Wow. Un peleador extraordinario y después mi ídolo, Julio César Chávez contra Taylor, para mí una de las mejores, ¿sí? 014, dice don Ernesto, se enfrentó, don Ernesto Márquez se enfrentó a los mejores. Canelo es el único mexicano que no se enfrenta al que el público le pide que se faje. Dice Don Ernesto Amador, ¿ahora mismo en qué lugar tienes a Canelo los mejores boxeadores de México? Yo lo he dicho, mi querido Don Ernesto, que por cierto que hay que Don Ernesto Amador el original de que iba a estar en mi programa y. Se me olvidó hablarle. Andar bien cansado, anda, andaban trabajando viernes aquí y sábado en Las Vegas. Yo tengo mi lista, la, mi lista de los cinco mejores boxeadores la tengo, la tengo muy clara. Uno, Julio César Chávez. Dos, tengo a Salvador Sánchez. Tres, tengo a Juan Manuel Márquez. Cuatro tengo a Ricardo Finito López y cinco qué esta cosa cinco tengo empatados flat a Morales y Barrera o, o Barrera y Morales esos son los cinco no te voy a decir dónde pongo a Canelo Don Ernesto por una sola y sencilla razón simple y sencilla razón no se ha retirado a Canelo lo va a juzgar la historia, lo van a juzgar, juzgar ustedes, lo vamos a juzgar, juzgar nosotros que tenemos un micrófono y no nos hagan mucho caso, no se casen con nosotros, escúchenos y aprendan. Hay gente que lo que dice Amador, lo que dice Pilati, lo que dice Panchito Pérez, sí, no, hombre, no nos hagan caso, diviértanse, vayan a todos los canales como yo y denle like, denle likes, porque todos estamos, estamos chambeándole y metiéndole ganas, pero. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes que ya se las he hecho. De estos cinco que acabo de mencionar, y quiero que me contesten antes de irnos porque ya me está mandando mensaje mi esposa. Hombre, está más enojada que una víbora pisada, mi vieja. Está más brava que una víbora pisada, un compa. De estos cinco que mencioné, Chávez, Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez. Finito López y Barrera y Morales en el 5 empatado. Y a lo mejor el Púa se me puede colar también ahí en el sexto. Púa Olivares era buenísimo, era buenísimo. Vean las peleas del Púa Olivares. Bueno, mi pregunta para ustedes y empiecen a contestarme ahí en el chat antes, antes de irnos. De estos cinco que mencioné, ¿a quién? Vamos a hacer de cuenta que ya se retiró, retiró Canelo Álvarez. ¿A quién quitan de mi lista y meten a Canelo? a ver, quiero escucharlos, quiero leerlos pero... los hechos hablan las peleas con Charlo y Triple G de 40 años fueron horribles y aburridas Sí. si Oscar de la Hoya hubiera nacido en México ¿dónde le pusieras a los mejores? Oscar de la Olla señores siéntense a ver las peleas de Oscar de la Olla puntería velocidad, cambio de ángulos, juego de piernas eh, poder Oscar de la Olla, se me chino hasta la piel porque yo disfruto ver a Oscar de la Olla Oscar de la Hoya, su pecado fue haberle pegado a la única vaca sagrada de este país que se llama Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Eh. La verdad, señores, la verdad, eh, Oscar de la Hoya fue un gran campeón, un gran campeón del mundo. Supo mezclar el, 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 el estilo olímpico con el profesional. No, 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 Oscar de la Hoya, vayan a ver sus peleas. Pongan Oscar de la, Ola, de la Hoya Highlight. Cómprase una caguamita, unas unas frituras y van a decir diosito santo vas a terminar brincando del, brincando del sillón y vas a empezar a tirar golpes al aire es un disfrute eh, su pecado es haberle ganado a, 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 a este a Julio César Chávez otra cosa eh, pues el pocho el el el, el 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 que nació en Estados Unidos eh, compadres mexicanos es, tienen una identidad ahí media confusa, ¿no? Dice José González, a Terrible y Barrera los quito para poner a Canelo, cada quien, cada quien. Eso, eso, eso hay que hacerlo ya que se retire de, Cane, de Canelo. Dice Héctor Villarreal que él no quitaría a ninguno. José María Herrera Mancilla, Salvador Sánchez, uno, dos, Julio César Chávez, bien, bien, se respeta. Hay mucha gente que pone por encima a Salvador Sánchez. Chávez, dos, Finito López, tres, Barrera. Cuatro, cinco Morales, seis Márquez. Mira, y tú pones a barrera, a barrera y Morales por encima de Juan Manuel Márquez. Para mí, Juan Manuel Márquez, Juan Manuel Márquez fue, es el último gran guerrero de este, de este país. Quito al Cucharas Pérez en el 537. Eso... Ay, Aarón Ramírez. Aarón Ramírez se acaba de ganar el premio al. Comentario del día. Marco Castillo, para mí el mejor es el Finito López y Canelo Álvarez, el más inteligente, astuto y millonario. Totalmente. Javier Alcántar, Canelo nunca va a estar entre esos, entre esos peleadores. Al final, como lo dije, es, esto es cuestión de, de gustos. A mí sí me va a costar mucho tiempo, mucho mucho trabajo, ya que se retire Canelo, que me, que me pidan una lista. ¿A quién quito esos cinco? Si me, o, o si realmente entra en el top cinco. Tiene que entrar. Es el primer mexicano indiscutido, la 168. Eso, eso debe pesar, pero pues vamos a esperar a que se retire. Eh, ese güey que quita a barrera y a morales es un ignorante. Canelo no tiene ni una sola pelea de ese nivel, dice Pachuco de F. Aquí yo leo sus comentarios, nomás no insulten. Ese que nos dijo tontos. Eh, porque digo, nos dijo, porque si me insultan a mi gente, pues a mí también me insultan. Sí, aquí nos vamos todos juntos. Como cuando, cuando. En la película del infierno, cuando mal, el cochiloco uno entrega a su hermano gemelo, nos vamos juntos. Ah. Qué buena pelea la del cochiloco. La película La del cochiloco, la del infierno terminó siendo una pelea una película de culto, ¿no? Dice Alberto Díaz, qué poca memoria boxística tienen estos tipos, burlarse del canelo sin ver todo lo que ha conseguido, dice Alberto Díaz. Esto es cuestión de gustos, Alberto, y, 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 y ustedes, y empezando por mí, no, no tenemos que cambiarle la, la mentalidad. Nos vamos a morir, nos vamos a morir queriéndole cambiar la mentalidad a la gente. Eh, hace rato, mire una entrevista que me quedé muy. Me, me... Hay, un, hay un comediante de Monterrey que se llama Cupi el Payaso. Grosero como los nuevos comediantes, los payasos, ¿no? Y dijo: y a, mí, a mí me dejó de preocupar lo que dicen la gente, dice. Hombre, y me dejó de preocupar el futuro. Yo vivo el presente porque te enfermas, la gente que está viendo lo que dice la gente te enferma. Y, y es verdad. Eh, Alberto Díaz, ¿a ti te gusta el Canelo? Ponlo en primero, ponlo en segundo, pero no quieras que la gente cambie de opinión, porque pues, nos, vamos a, nos vamos a amanecer aquí alegando. Eh, Canelo, el número 5, aunque se retirara ahorita ese Carlos Higuera, para ti, para ti, muy bien. Eh, Héctor Villarreal, yo creo que Canelo lo, lo pondría en el 195 por encima de Chávez Jr. y debajo del Tyson Márquez. Humor, oh, eh, a mi Tyson Márquez, dale su lugar, fue un gran campeón. El Canelo no puede estar nunca entre los 20 primeros. Ah, Enrique Flores, tuvimos muchos más buenos campeones solo con ver contra quién se coronaron campeones. Por ejemplo, Sal Sánchez se coronó contra el Coloradito. Pues sí, Roberto Palacios. Canelo inició vendiendo paletas y, y, y Julio Junior nació en una cuna de oro. Ahora Canelo es un deportista muy disciplinado y el Junior da lástima para, para, da lástima para reflexionar. Sí, pues es que el boxeo viene desde abajo, mi queridísimo Roberto Palacios. Sí entiendo por dónde va tu comentario. Y cuando no tienes el hambre de ser alguien, pues no, no te sacrificas. José González Canelo tendrá muchos títulos, pero con boxeadores escogidos y sus peleas bien aburridas y me vale que sea millonario, no me va a mantener. <laughs> Dice José González Canelo es más completo como boxeador que Morales y Barrera. Para ti. Para mí no. Para mí no. Para mí Morales y Barrera eran peleadores muy completos y a lo mejor poquitito más arriba Morales que Barrera. Bor Barrera era más de, más de, y Morales sí tenía, sí era muy inteligente. Se respeta la trayectoria de Canelo, pero todavía no entra al Salón de la Fama. Va a entrar, tiene que entrar con lo que hizo. Eh, Omi Power, sí, ya investigué y los jueces tenían arriba las tarjetas a Rolly. Sí, 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 sí. Luis Enrique Chávez, Julio César, dos Canelo, tres. Uno Julio César, dos Canelo, tres. Bueno, Marco Castillo, el, el Finito López es y fue la verdura del caldo, hasta Tyson y Floyd se le rinden, ¿sí? Máximo M. Luna, eh, no se tiene que quitar de esa lista de campeones, simplemente se agrega a Canelo en el número 3 y a Márquez al 6 para Máximo M. Luna, muy bien. Shotgun eh, alguien dice, se llegó la hora de Jaime Munguía, el Canelo ya tiene edad para el retiro, qué buena va a estar esa pelea. Hablando en serio, dice Héctor, ah, no, has estado hablando en serio todo el programa, te has estado burlando de mí, Héctor. Hablando en serio, yo a Canelo lo pondría en, en un top 10 a pesar de todas sus críticas. Sí, tiene que estar en el top 10 del boxeo mexicano, sí, pero deja que se retire. Chávez, Canelo, Salvador, eh, Juan Manuel Finito puso en el 2 a, a Canelo por arriba de Salvador Sánchez. Pusiste por arriba de Salvador Sánchez a Canelo Álvarez, Luis Enrique Chávez Ay, no estoy llorando, me están sudando los ojos, chavos. Morelos Morales tenía Morelos, no ando con Tokio. Morales tenía más estilo MX y mucha técnica, sí. Pachuco de F, ¿cuál es el más grande victoria de Canelo? Plant, Saunders, Smith, ninguno de esos va a ser el salón de la fama. le Plant fue con el que se coronó en, en el indiscutido de la 168. Gildirín dice José González, Enrique Flores. Hay muchas personas, por eso es lo que dicen. El Canelo ha ganado muchísimo dinero, pero qué bueno por él. Pero cuando se muera, se lo va a llevar. No, pues no nos vamos a llevar más que un puño de tierra, dijera Antonio Aguilar. Para mí, Chávez, Finito y Canelo, yo pondría a Márquez V por sus visitas a La Lona y Barrera le ganó. Eh, hay, una, hay una estadística que oí por ahí, no me he puesto a investigarla, ¿eh? Para que ando de hocicón. Donde me dijeron o donde dice que todas las veces que ha caído Márquez ha ganado las peleas. No es cierto. No es cierto porque lo tomó, lo tomó Floyd Mayweather. Es una estadística que leí por ahí y es falsa. Porque decía ahí: ¿sabías tú que cuando Anuel Márquez en todas las peleas donde visitó la lona ganó sus combates? No es cierto. Floyd Mayweather lo mandó a la lona y perdió. Dice Jaime Balboa. Gracias, Jaime Balboa. Ojalá te puedas ir a Total Box a. a a YouTube y gracias, gracias. Muy poquito likes, casi 300 personas todavía, pero muy poquito, like, ni modo, ni modo. Ya, ya, ya se les quitará lo codo de likes. Para mí, Salvador Sánchez, segundo, para mí uno, Salvador Sánchez, segundo, Oscar de la Hoya, tercero, Ricardo Finito López, cuarto, Julio César Chávez, quinto, Rubén Pozo Olivares, con todo respeto para todos los demás campeones mundiales. Mi humilde opinión, esa es tu lista y esto es cuestión de gusto, gracias por darla. Pachuco de F Canelo, que salón de la fama ha noqueado, ni 40 años los pudo no, ni al de 40 años los pudo noquear. José González, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, nomás un puño de tierra. Así es, exactamente. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. ¿Quién es Raúl Montes? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo andas buenas tardes? Buenas las peleas del fin de semana, ¿verdad? Chico, sí, man, le contesto el mensaje, no. Sí, la todo boxeo, papi. Tenemos pendiente esa reunión para ver que colaboramos Raúl Montes de la Voz del Boxeo. Ah, sí, cierro, sí, ya me acordé, ya, ah, claro que sí. El día que yo Ah, ok, Señores, vámonos, vámonos, tengo que ir a buscarle un vestido a mi esposa. Bonito, imagínense mi dominguito. Lo más probable que por la plaza Cachanilla, o por la plaza Sendero, o por la plaza la otra, la Nuevo Mexicali, o la otra, ¿cómo se llama? Imagínense, convertido en esposo, en esposo triste, como una nieve, siguiendo a mi esposa. ¿eh? Tampoco este vestido me gusta. Y yo, no, no te espero, amor, no te espero aquí. Sí. Alfredo Rodríguez, Canelo no le ganó ningún campeón en su prima, los que enfrentó no les ganó Claro, Floyd, Triple G, B-Ball, ninguno de sus peleas le llega a ninguna de Chávez, ni Morales, ni Márquez en espectacularidad. Siempre se ha dicho que nos debe una guerra a Canelo, ¿no? Jorgito, Lonitas, ¡Arr! no le digan Lonitas a mi Márquez, compa, eso sí. Contaron cuántas caídas tuvo Morales o Barrera y a ellos sí les pararon a Márquez nadie. Sí, 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 Lonita, no, 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 es un guerrerazazo, Márquez, eh, Barrera y Morales, no, no, ni siquiera tenemos que compararlos, tenemos que agradecer haberlos visto pelear. Enrique Flores, hay campeones mucho mejores que el pecoso ejemplo, nuestro gran campeón menospreciado, José Luis Ramírez. José Luis Ramírez de ahí del barrio de mi padre, mi padre nació en Bacobampo, Sonora, ayer era de Guatabampo, era el ídolo, el ídolo de mi padre. Para ti, ¿quién es la mejor esquina? Ahorita en México, mi querísimo José González. Eh, te vas a casar, Checo. Dios le libre. Dios, Dios me libre, José. No, no, no. Ya tengo 19, 20 años de casado. No, se va a casar un sobrino y te andamos buscando ahí una, un vestido. Y de, y de paso va a ser la primera comunión, mi hija. Y también andamos buscando vestido. Me espero una tarde de esas de esas bonitas, de esas que empiezas a voltear al cielo y dices, de haber sabido ni nazco. <laughs> mi top 10. A chale, vamos a. Uno, Chávez. Dos, Sánchez. Ahí estamos de acuerdo. Tres, Finito López. Cuatro, Juan Manuel Márquez. Yo sería al revés. Cinco, Baby Arizmendi. Eh, Vicente Saldívar. Seis, siete, Barrera. Ocho, Morales. Nueve, Caña Zárate. Diez, Canelo. Gracias. Muy buena lista, cómo no. Muy centrada. Eh, Coto viejo, Mosley viejo, Coto viejo, Mosley viejo, Triple G viejo, pero no los pudo noquear. Pachuco de fe. Habla de Canelo. Ya ve por el vestido, Checo, dijo, tranquilos, tranquilos. ¿Para qué te casabas, Juan? Sí, pa' qué te casabas, Checo. Van a ver cómo Canelo noquea a Munguía, dice José González. Pues, ojalá, ojalá sea una buena pelea y pues, que ganen mejor. Los dos son mexicanos. A mí no me gusta que se enfrenten dos mexicanos, pero bueno, dice don Ernesto, don Ernesto Amador. Para mí los mejores boxeadores actuales es Canelo 1, dos Vaquero, tres Gallo, cuatro Venado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si no, dime quiénes son para ti. Para mí el mejor boxeador mexicano de la actualidad se llama Juan Francisco el Gallo Estrada. Para mí, para mí, estoy hablando, estoy hablando de, de, mi, de mis gustos, que al final, pues esto es, esto es basado en, en gustos. Yo pondría primero a, a al gallo, segundo, yo sí pondría a, a este a. A vaquero Navarrete. Ahorita a lo mejor ya pongo a tercero a Pitbull Cruz que me gusta mucho. Y. Pues, quién sería el otro el, eh, Venado, me gusta. Pero así, así como te dije. Marca no tiene una mandíbula muy resistente. Pero miren lo que logró. Lo único malo es que es que le va al asqueroso PRI. <laughs> Pasar tiempo con la familia es lo mejor. Totalmente de acuerdo. Si hiciéramos una lista de los campeones mexicanos más valientes, el Pecoso de... Si hiciéramos una lista, Enrique Flores, de los boxeadores mexicanos más valientes, tendríamos que meter ahí al travieso Arce. Decía Marco Barrera en sus narraciones: espanta de valiente el travieso. Vámonos, ahora sí. Dice Pachuco de F. Canelo: nunca pudo noquear a Munguía porque no puede noquear. Canelo: claro que Canelo puede noquear a Munguía porque Munguía tiene una pésima defensa. Eh, Andrés Baizábal, gracias a Andrés Baizábal, hay que reconocer que a Canelo le han trabajado bien su carrera, pero claro, no es mejor para mí ni que Chávez, ni de Salvador Sánchez, ni Márquez, ni Morales, ni Finito. Eh, Chotun Alien, gracias a, a Andrés eh, Baizábal, creo que es nuevo en el canal, bienvenido, welcome to the jungle. El mejor peleador actor es el Pitbull Cruz, eh, chequen sus peleas más recientes, ese estilo Tyson no se miraba desde hace décadas, sí, sí, el Pitbull Cruz ya enamoró a la gente, ya es un ídolo. Chávez se refó más, más en, la, en la dos con de la olla que el Canelo en cualquiera de sus peleas, dice Alfredo Rodríguez, José María Herrera Mancilla. Desde luego que hemos tenido excelentes guerreros como Zaragoza, Chiquita González, Saldívar González, entre, entre otros. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, compadre. Totalmente de acuerdo contigo. En fin, hablando de esto, les voy a presumir esta foto. Miren, qué chulada. Qué chulada de más prieto. Antes de irme se las presumo. Ya las había puesto. ¿eh? Ya se las había puesto. Ahí les va. El de traje cafecito de la, de la derecha o de la izquierda. Daniel Zaragoza, Chiquita González, Checo Betancourt, eh, Carlos Zárate y Pipino Cuevas. No, hombre, esa foto la tengo, la tengo de portada en, mi, en mis redes sociales con Conejo Pérez les digo todos, Vámonos, dice Chávez se de desde luego que hemos tenido excelentes desde, desde don Ernesto. ¿No crees que Arismendi merece estar en el top 5 de México le ganó el 5 salón de la Fan ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Eh, baby Arismendi, Canelo, Munguía, Navarrete, Pitbull, Estrada por actividad, es lo que cuenta. Eh, Canelo, Munguía, Navarrete, Pitbull, Estrada por actividad es lo que cuenta. Para mí no cuenta la actividad, para mí es por gustos, Boxeo Atómico. Para ti es por actividad. Mis respetos. Cómprale el vestido a tu esposa para que esté contenta y luego se van a cenar al lugar que más le guste a ella. Dicen que esposo feliz, hogar feliz, algo así. Sí, sí, sí. Vamos, van mis hijas también, o sea que va a terminar acá. Pero hay una, hay una comidita ahí en Mexicali que tengo ganas de ir. El vaquero Nav Navarrete indescifrable. Sí, se lo dije al profe de que, fun que Fundora iba a dar la sorpresa. Sí, es verdad. Somos México y si hoy los mexicanos amanecimos con cinco nuevos campeones mundiales, Oscar Valdés. Eh, Julio César Rey Martínez, bueno, ya era, José Luis Ramírez, Sebastián Fundora y Sac Pitbull Cruz, así nomás, somos México, saludos. Al Pachuco Canelo le hizo un chamaco y <laughs> no le paga mantenimiento. Vámonos, señores, muchas gracias, muchas gracias por ayudarme a, a, a hacer crecer Total Box y golpes de poder. Gracias a Lalo Zamora que, que empezó también a ayudarme él a, a dejarme utilizar el espacio de golpes de poder y seguimos, seguimos firmes con él. Él nos puso, él nos bautizó como la. La, la conexión del boxeo somos la conexión del boxeo Total Box y muchas gracias, 91 likes, bueno pues algo algo es algo, dice Adele, Adeleisis Arias dice, hermano saludos, bendiciones para mí el mejor actualmente de México es vaquero sí, para mucha gente vaquero Navarrete para mí, Gallo Estrada Gallo Estrada aunque tenga mucha actividad, inactividad Gallo Estrada es el mejor, el más técnico y el que tiene más herramientas boxísticas, pues vámonos señores Vámonos, 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 vámonos. Un saludo desde el mejor lugar del mundo, San Luis Río Colorado, Sonora, donde el sol no duerme ni deja de brillar. ¿Sí? Así que acuérdense de esta frase. Así voy a cerrar mis programas. El boxeo es como la vida misma. Lo que tiene de bello lo tiene de duro. Así que sube la guardia. Arriba el box, señores. Parejón, parejón. Gracias. Totales.